¿Ven esto de aquí? Esto es una brújula y la uso para no perderme, para poder aventurarme en nuevas direcciones y siempre saber por dónde volver a casa. Es la herramienta más importante de los exploradores y si hay un lugar en el que provoca aventurarse, es en nuestro país. Y es que el territorio del Perú es realmente vasto. Cada vez que he tenido la oportunidad de viajar, he tratado de conocer lugares nuevos siempre y siempre termino descubriendo sitios nuevos e impresionantes. Y no es para menos, tenemos un gran país. ¿Qué tan grande? Bueno, su superficie mide 1.285.215.60 kilómetros cuadrados. Esto es realmente grande. Y el siguiente dato los va a sorprender aún más, porque a pesar de que sea grande, el territorio peruano con sus 1.285.215.60 kilómetros cuadrados representa solo el 0.8% del territorio del planeta Tierra. Y eso que está entre los 20 países más grandes del mundo. Para ser más exactos, está exactamente en el puesto número 20. Y este es solo un dato que no sabíamos de nuestro país. Podríamos decir que es solo el inicio de todo lo que describe nuestro territorio. ¿Y cómo podemos descubrir más? Pues explorando. Y déjenme decirles que viendo las montañas, ríos, valles, bosques y selvas de nuestro país, explorarlo es toda una aventura. Hoy veremos cómo se lleva a cabo la exploración científica del Perú. Aquí, en Ciencia en Esencia. La palabra geografía viene del griego y significa literalmente descripción de la Tierra. La geografía es, en la práctica, una ciencia que se encarga de estudiar la superficie de la Tierra, principalmente sus características y fenómenos y cómo ellos se relacionan entre sí. Con esta información, los geógrafos pueden ayudarnos a entender para qué es útil cada tipo de suelo o por qué existen montañas o bosques en determinados lugares. ¿Y por qué el clima se comporta como lo hace? Por ejemplo, mientras que en Iquito llueve sin parar, en el Cusco el sol brilla despejado o en Lima tenemos un cielo nublado, al que de cariño le decimos panza de burro por el constante gris. Y es que, como todo en el mundo, el Perú tiene distintas características según las distintas regiones y altitudes. Comúnmente decimos que el Perú está dividido en tres regiones. Vamos a ver cuáles son. Tradicionalmente, el Perú se divide en tres grandes regiones, conocidas como costa, sierra y selva. Esta división es fácil de reconocer cuando vemos una imagen de nuestro país en una fotografía satelital, donde la costa es de un tono arenoso, la sierra es un marrón verdoso y la selva es un verde más oscuro. Estas tres franjas son parte importante de la geografía de la región, más allá de las fronteras del país. La costa es conocida como el desierto del Pacífico y se extiende desde Sechura, en el norte del Perú, hasta Atacama, en Chile, donde se corona como el clima más árido del mundo. La sierra es la geografía que empieza aproximadamente a los 500 metros sobre el nivel del mar. Es parte de la cordillera de los Andes y en esta se encuentran los volcanes más altos del mundo, así como varios picos nevados. Y finalmente la selva, que es parte de la Amazonía, una selva tropical en América del Sur que abarca los países de Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela, Guyana, Surinam, Bolivia y, por supuesto, Perú. En esta se encuentra el río Amazonas, el río más largo y caudaloso del mundo. Esta división geográfica tiene un impacto evidente en nuestra geografía y separa nuestro territorio de forma muy clara. Pero otra característica del Perú es la altura que puede llegar a tener en algunas zonas. Por ejemplo, nuestro pico más alto, el Huascarán, llega a tener una altura de 6.768 metros sobre el nivel del mar.
Desde ahí hasta llegar a la costa, pasamos por distintos escalones, a los que llamaremos pisos altitudinales. Y cada uno tiene características distintas. Estas características son estudiadas y comunicadas por nuestros amigos, los geógrafos. Vamos a conocerlas. En 1938, el geógrafo Javier Pulgar Vidal descubrió las características de las regiones geográficas del Perú según su altitud y las dividió en 8 grupos, y son los siguientes. Costa o chala, que va de 0 a 500 metros sobre el nivel del mar. Tiene un clima subtropical hacia el norte y árido hacia el sur. Dada la corriente de Humboldt, que influye en nuestro mar, la temperatura promedio es menor a lo que debería ser correspondiente a la latitud. Yunga, de 500 a 2.300 metros sobre el nivel del mar. Esta se caracteriza por ser de un clima húmedo y cálido. Quechua, de 2.300 a 3.500 metros sobre el nivel del mar. El clima en estas alturas varía entre templado y frío, aunque más seco al sur, y presenta más lluvias entre los meses de octubre y mayo. Suni o Jalca, entre 3.500 y 4.000 metros sobre el nivel del mar. Tiene una temperatura fría de aproximadamente 12 grados durante todo el año, con lluvias entre octubre y abril, y heladas entre junio y agosto. La Puna, que va desde los 4.000 a los 4.800 metros sobre el nivel del mar. Su temperatura oscila entre los 0 grados de noche y los 20 grados de día. Y a partir de los 4.200 metros, es posible encontrarse con caída de nieve o granizo. Janka o cordillera. Esta región está ubicada entre los 4.800 metros hasta los 6.768 metros sobre el nivel del mar, donde se ubica el Huascarán. Tiene un clima frío que desciende de los 0 grados durante casi todo el año. La selva alta o Rupa Rupa, ya del otro lado de la cordillera, entre los 400 y los 1000 metros sobre el nivel del mar. El clima es bastante tropical. Y finalmente, la selva baja u Omagua, entre 80 y 400 metros sobre el nivel del mar. Aquí se encuentra el clima más caluroso y húmedo del país. Como pueden ver, las características geográficas alrededor del país implican distintas condiciones entre unas de otras. Un cambio de algo tan puntual como el punto donde la corriente de Humboldt choca con nuestra costa podría hacer que Lima cambie su clima a uno más tropical. Pero eso no sucede porque existe un delicado balance entre las distintas geografías. Uno que hemos llegado a entender utilizando la tecnología. ¿Y cómo es que podemos saber tanto sobre las repercusiones de la geografía en nuestras vidas? Pues un claro complemento de la geografía es la tecnología. Con mayor y mejor tecnología, el estudio de la geografía avanza y puede conocerse más. ¿Quieren saber cómo? No se vayan porque volvemos con más en Ciencia en Esencia. La geografía peruana es realmente interesante. Ya hemos visto que tenemos costa, sierra y selva, y que estas están a su vez divididas en 11 diferentes pisos ecológicos. Pero estas características geográficas no serían tan impresionantes si no nos hubiéramos dedicado a explorarlas. Y a mí me encanta la exploración. Uno se puede pasar la vida entera explorando nuestro territorio, recorriendo la selva entre toda esa flora y fauna, escalando sus montañas, atravesando la costa para nadar entre las olas y viajando por el océano para llegar a nuestra hermosa Antártida. ¿Qué? ¿No sabían? Bueno, en efecto, los peruanos tenemos un territorio soberano dentro de la Antártida, ¿sí? Allá súper lejos en el sur. ¿Y cómo así? Pues se trata de una base dedicada estrictamente a la investigación científica. Pero para llegar hasta allá, hay que hacer un pequeño viaje en una embarcación un poco especial. Vamos a conocerla.
Soy el capitán de fragata Diego Gago Rojas. Soy el comandante del buque de investigación científica Humboldt. Este buque este año cumple 40 años en servicio de la investigación del mar peruano y de la Antártida también. En este buque hacemos diversos cruceros de investigación. Por ejemplo, el año pasado hemos participado en el crucero de investigación del calamar gigante Opota. También hemos participado en cruceros de investigación en el continente antártico, donde hemos estudiado el krill, hemos estudiado la meteorología en la Antártida, hemos estudiado las corrientes, hemos estudiado los fondos marinos en la Antártida con estudios hidrográficos que hemos medido cómo es el fondo en la Antártida y cuáles son todos los accidentes hidrográficos que tenemos ahí. Los viajes a la Antártida se realizan siempre en lo que es el verano antártico, porque debemos de ir cuando allá en la Antártida está calmo y está deshielado, no hay tantos hielos, y es para nosotros mucho más fácil navegar ahí. La expedición antártica, nosotros prácticamente demoramos 3 meses en hacer esta expedición. Cuando el buque participa en un crucero de investigación, generalmente necesita 1 mes para alistar y programar todo sus víveres, repuestos, preparar al personal y capacitar al personal que se embarca a bordo. El Humboldt es un buque que, a través de un convenio, está dotado por personal de la Marina de Guerra del Perú y personal del IMAR. La Marina de Guerra del Perú pone todo el personal de dotación, todos los que trabajan en el área de conducir y llevar el buque hasta el punto de investigación. El personal de IMARPE se dedica exclusivamente a obtener el material y todos los insumos para los estudios científicos que van a realizar. La contribución del buque para la sociedad es en conocer cómo está nuestro mar y conocer los recursos de nuestro mar. Así se pueden tomar mejores decisiones para la explotación de los recursos que nos brinda nuestro mar. Entre los equipos de navegación importantes que tenemos, tenemos el radar de navegación. Este radar tiene la capacidad de detectar todo tipo de contactos, en este caso buques, hielos. Otros equipos de navegación modernos que tenemos es la carta electrónica. Esta carta electrónica nos permite llevar una navegación segura. Y también tenemos el sistema NASTEX, donde recibimos el reporte del tiempo de la oficina hidrográfica del sector. Tenemos también equipos para medir el viento. También tenemos equipo GPS y un equipo universal de identificación automática. Este es un sistema que tienen todas las naves para decirle cuál es su posición a otros buques, lo que nos permite navegar siempre seguros. Bueno, este es el laboratorio de hidroacústica. El objetivo es estimar la abundancia y aspectos biológicos del krill, en este caso de la Antártida. Actualmente el Humboldt ya está apoyando en los objetivos del IMARPE, que es en la investigación de los recursos pelágicos, principalmente de anchoveta, sardina y jurel y caballa. La metodología que se usa tanto en la Antártida como en el mar peruano es la misma, ¿no? Finalmente, los estudios antárticos permiten conocer el ecosistema marino del krill, que de alguna manera tiene una cierta relación con el ecosistema de la corriente de Humboldt. Es importante mencionar que también el buque ha contribuido en la investigación en el continente antártico. La importancia de que Perú participe en este tipo de investigaciones y sea parte del Tratado Antártico es que generalmente el clima del Perú está regido por la corriente de Humboldt. La corriente de Humboldt, al traer esas aguas frías, genera también un afloramiento de recursos marinos en nuestro mar. Entonces, todo lo que pase en la Antártida, de alguna u otra forma, va a afectar a nuestro mar. Entonces, es importante que el Perú sepa el estado en el que está el continente antártico. Tenemos voz y voto en todo lo que tenga que ver con lo que es la Antártida. Todos los estudios que se puedan hacer, también podemos participar nosotros en Perú. Nos permite también conocer como país, conocer todos los resultados de investigación hechos en la Antártida de los otros países que realizan sus investigaciones en esta zona, ¿no? ¿Qué les pareció? Ojalá algún día pueda realizar ese viaje a la Antártida. Debe ser toda una aventura. Me pregunto si será más frío que el Nevado de Pastor Uri en Ancash. Bueno, ya lo averiguaré en su momento. Igual, antes de esa expedición tenía planeadas unas a los manglares de Tumbes, a las dunas de Ica y a la selva de Tambopata. Somos muy afortunados de tener estos lugares tan distintos dentro de nuestro país. ¿Se imaginan si solo tuviésemos un ambiente geográfico? Debe ser bien aburrido, pero no es así. Hay miles de lugares para visitar y conocer, pero más importante,
todos brindan oportunidades únicas para la ciencia y la investigación. Y estoy seguro que apenas acabe el programa, tendrán más ganas de ir a explorarlos todos. Veamos más de estos exóticos lugares después de una pausa. Bienvenidos al último bloque del programa de hoy. Hemos estado hablando sobre la complejidad e importancia de la geografía, sobre todo en un país tan diverso y extraordinario como el nuestro. Ya vimos cómo se hace para viajar al territorio peruano de la Antártida. Pero veamos cómo se va a otro tipo de lugar. Un lugar menos frío y lleno de la flora y fauna más diversa de todo el mundo. ¿Adivinaron? Sí, la selva. Hola amigos, soy Edgar Vicuña, soy biólogo, trabajo en el CERNAN, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que es un organismo del Ministerio del Ambiente. El cargo que actualmente ostento es el de responsable de la Unidad de Gestión de Información y Conocimiento. Tenemos un enorme patrimonio natural y es por eso que el Estado ha creado 76 áreas naturales protegidas por el Estado, que el CERNAN es el responsable de conservarlas. Pero para conservarlas necesitamos información que generan las investigaciones a través de las expediciones científicas. Una expedición es una planificación que se desarrolla en torno a un objetivo que persigue un investigador. Lo primero que se hace para organizar una investigación científica es tener bien definido qué es lo que yo voy a buscar responder. Y a partir de ello, designo también el lugar donde lo voy a hacer. Y dependiendo de la accesibilidad al lugar, yo planificaré el número de días que me va a tomar la expedición. Luego de eso, planificaré con quién a nivel local voy a coordinar, por ejemplo, apoyo en guiado. Planifico el personal con el que debo contar, los equipos con los que debo contar. Planifico también la alimentación. Eso es muy importante. El CERNAN ya ha definido las prioridades de investigación para las áreas protegidas. Esa es una facilidad que el CERNAN, por ejemplo, está brindando a los investigadores. Le está diciendo, estos temas nos interesan y lo puedes hacer en estos lugares. Las expediciones nos van a permitir llenar vacíos de información, porque hay lugares en nuestra selva que poco se conocen. No sabemos qué especies, tanto de plantas como animales, existen. Entonces, no podemos hacer acciones de conservación si no conocemos lo que tenemos. Ahora la tecnología ha permitido a los investigadores contar con equipos que hacen más fácil la toma de datos. Por ejemplo, anteriormente, un investigador que quería, por ejemplo, desarrollar una investigación del oso de anteojos en la selva peruana, lo que tenía que hacer para registrar el oso de anteojos era ir a un lugar inhóspito, armar su carpa, buscar una especie de camuflaje. Incluso algunos se subían al árbol y ahí podían estar 3-4 días esperando ver el oso de anteojos e incluso no lo veían. Entonces era complicado poder tomar información respecto a esta especie. Ahora con la tecnología tenemos las cámaras trampa. El investigador lo que hace es ir al lugar inhóspito, instala la cámara trampa, regresa dentro de un mes y va a recoger la data tomada por la cámara, tanto en video como en fotografías. Entonces esto está permitiendo que la investigación sea un poco menos compleja. En el CERNAN estamos convencidos que el desarrollo de investigaciones es vital para lograr el objetivo de conservar la diversidad biológica de estos espacios. El conocimiento que generan las investigaciones nos permite tomar buenas decisiones que nos van a permitir que las especies, tanto de flora como de fauna, que albergan nuestras áreas protegidas, se conserven para las futuras generaciones. Personalmente, me intriga la variedad de animales que uno puede encontrarse en esas montañas. ¿Se imaginan qué emocionante?
aunque a la vez es un poco intimidante. Quizás pueda conocer las plantas y nada más. Aunque, además de la selva, hay otros lugares interesantes para conocer. ¿Se acuerdan que les mencioné el Huascarán? Como decíamos, este nevado es el punto más alto de todo el territorio peruano, con 6.768 metros de alto. Eso es bastante alto. El único problema es que, al ser un nevado, tiene un punto débil frente al cambio climático y últimamente ha sufrido algunas consecuencias. Por eso, es muy importante para científicos y ambientalistas conocerlo, registrarlo y buscar formas para protegerlo del impacto del calentamiento global. Veamos un poco más sobre las expediciones que buscan conocer más sobre nuestro pequeño Gran Huascarán. En el año 2016, en el último inventario de glaciares en el Perú, se halló que el calentamiento global provocó que se pierda el 54% del área glaciar a nivel nacional y la disminución del 28% del área glaciar del Huascarán. ¿Cómo lo sabemos? A través de una expedición. Una expedición al Huascarán es el esfuerzo realmente de un conjunto de personas. No es solamente los que van a subir, también se requiere apoyo, pero también se tiene un equipo técnico que es el que va a hacer las mediciones, los que vamos a llevar los instrumentos. Los equipos utilizados en la expedición científica Huascarán fueron básicamente un GPS diferencial con el cual se midió la altitud del pico sur del Huascarán. El otro equipo que se utilizó fueron 5 estaciones meteorológicas portátiles que fueron ubicados a diferentes alturas del nevado Huascarán. Siguiente equipo que se utiliza es un kit de monitoreo de carbono negro para identificar, pues, la concentración en nieve de este contaminante de los glaciares, ¿no? Planificamos todas las actividades con el objetivo de poder ir a Huascarán, que para nosotros, para el INAIGEM, constituye un laboratorio natural de investigación glaciológica, y el sistema Huascarán, conformado por Chopicalqui, por las cumbres norte y cumbres sur del Huascarán, son un entorno muy especial, muy particular. Para hacer ese tipo de investigaciones hay que considerar que el Huascarán es el glaciar tropical más alto del mundo. El objetivo de la misión Huascarán fue recoger información inicial sobre la evolución y la dinámica como punto de partida para iniciar las investigaciones a futuro y ver cómo va cambiando año tras año el glaciar. Los principales resultados de la expedición científica al Huascarán fueron, por un lado, la determinación de la altura del pico sur del nevado Huascarán. Otro resultado fue la medición de carbono negro. Otro resultado importante es la medición en transecto de variables meteorológicas como temperatura máxima, mínima, humedad relativa y vientos. Otro resultado importante que hemos identificado es la contaminación por basura. Otro resultado importante también es la identificación de bioindicadores de cambio climático. En este caso, hemos identificado ciertas especies que están colonizando las zonas dejadas por el glaciar. Estos datos van a ser monitoreados anualmente. El INAIGEM pretende que estos resultados sirvan como información base, se genere conocimiento que sea transferido a los gobiernos regionales y gobiernos locales, sobre todo para que se tomen acciones en términos de gestión de riesgos, en términos de gestión de recursos hídricos, de gestión del territorio y de toma de conciencia. Hay que recordar que en estos espacios, los glaciares han sido escenarios de eventos catastróficos, como en 1970, en el Huascarán, donde un desprendimiento del pico de hielo, del pico norte del Huascarán, produjo una aluvión que mató a miles de personas, ¿no? Entonces, es importante tomar acción, tomar conciencia sobre estos temas. Hay que considerar que estamos perdiendo nuestros glaciares y esto implica más riesgos y probablemente también problemas de recursos hídricos, de agua, para la población del Perú. Esperemos realmente que se pueda preservar este magnífico ambiente geográfico que es el Parque Nacional Huascarán. Sin duda, los científicos están haciendo sus mejores esfuerzos para conservarlo y recuperar sus ambientes degradados. En el episodio de hoy hemos visto un poco de las distintas caras de la variada geografía peruana. No queda duda que tenemos mucha suerte de tener todo esto tan cerca de nosotros, pero es muy importante que impulsemos su conservación a través de la exploración e investigación. La belleza del territorio peruano sorprende a cualquiera y genera unas ganas tremendas de conocer cada rincón de nuestro país. Los dejo con ese pensamiento y espero que saquen el alma exploradora que tienen dentro. Yo estoy extrañando hacer un viaje,
Soy Diego y esto fue todo en Ciencia en Esencia. Nos vemos.